Titulares, Hora 13 Noticias. Esta noche se sabrá si los maestros levantan o no el paro. Ya hay acuerdo en el aumento salarial. Nueva agresión de un conductor contra un guarda de tránsito que intentaba multarlo. Con un destornillador, el conductor de un bus que transitaba sin luces ataca al uniformado. Defensoría del Pueblo alerta sobre posible crisis humanitaria en Carmen del Darién por combates entre el ejército y las FARC. Alcaldía de Envigado comienza a implementar plan integral de movilidad en la Loma del Escobero. El objetivo es reducir los índices de accidentalidad y la muerte de fauna silvestre en la zona. A través de un aplicativo móvil buscan salvar las especies del sector que han sido atropelladas. Dagred recomienda evacuar en forma preventiva 3 de las 14 viviendas afectadas por agrietamientos en el barrio Florencia. Aceptan acción popular contra las obras de Parques del Río. Médicos antioqueños preocupados por modelo de contratación actual sostienen que implica una desvinculación del médico con su labor. Por su salud, preocupante aumento en la caída de los dientes por poco uso de la seda dental. Tigre de México se clasifica a cuartos y sería rival de Nacional si el verde supera a Emelec. Derrota de Academia, pero aún conserva la ventaja en la serie semifinal del baloncesto colombiano. Y en el postre, los bocetos espontáneos del artista Luis Fernando Rodríguez Palacio, opciones de regalo para el Día de la Madre y Danza Concierto celebra sus 25 años con un tributo a Gabriel García Márquez.